Hoy estamos en la presentación del nuevo Hyundai Bayon, un SUV pequeño, ideal para la ciudad, se adapta perfectamente a las circunstancias del tráfico y que a buen seguro va a ser un líder de ventas por sus características. Por un lado, con una hibridación suave de 48 voltios y por otro lado su capacidad, con un maletero de hasta 411 litros de capacidad, con lo cual es perfecto para el día a día urbano. Y a pesar de sus dimensiones, no olvidemos que es más corto que el Hyundai Kona, mide 4,18 metros de largo, conseguimos una distancia para las piernas de los pasajeros delanteros de más de 1.000 milímetros y más de 835 para las plazas traseras. Por lo tanto, es un vehículo cómodo y además cargado, por un lado, de tecnología. Apple CarPlay y Android Auto evidentemente vienen incorporados en las versiones más altas con pantalla de 10,25 pulgadas, pero por otro lado viene cargado también de seguridad porque incorpora todos los sistemas que hay en estos momentos en el mercado y que nos van a ayudar a tener una conducción mucho más segura. Vamos a conocerlo un poquitín más en profundidad, os voy a contar cuáles son estas sensaciones que tenemos con el vehículo y si me acompañáis, vamos a por ellas. En el frontal del nuevo Hyundai Bayon, una amplia parrilla se abre en la parte inferior, proporcionando una presencia sólida a la parte delantera. En el lateral, un hombro dinámico aporta una apariencia en forma de cuña. En la parte trasera, las luces en forma de flecha subrayan el dinamismo de los pilares al mismo tiempo que contribuyen a incrementar la sensación de anchura gracias a su posición en los extremos. En general, las líneas angulosas, las formas triangulares y las líneas horizontales, tanto en la carrocería como en la arquitectura de los faros, enfatizan la anchura y confieren al Bayon un aspecto fuerte y moderno. El Bayon presenta un interior despejado, espacioso y bien iluminado. Se ha prestado especial atención a maximizar el confort de los pasajeros de las plazas delanteras y traseras y a aumentar el espacio para el maletero. El interior está definido por una amplia gama de equipamiento de conectividad, incluyendo un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla que puede ser de 10,25 pulgadas con el sistema AVN o de 8 pulgadas con el dispositivo Display Audio. Los ocupantes pueden beneficiarse de tecnología de iluminación ambiental LED integrada en el área delantera de los pies, en los huecos de las puertas y en las zonas de los tiradores de las puertas delanteras, así como en la zona de almacenamiento situada bajo la consola central. Con 411 litros de maletero, el Bayon marca la diferencia por su gran espacio para el equipaje. Así, el Bayon destaca por su amplitud y su utilidad. Una cubierta inteligente para el maletero que se puede deslizar a lo largo de la parte trasera de la banqueta posterior para cubrir el equipaje aporta una ventaja adicional. Con 4,18 metros de longitud, 1,77 de anchura, 1,49 de altura y 2,58 de batalla, sus dimensiones logran un equilibrio perfecto entre compatibilidad y comodidad. El excelente espacio para las piernas también garantiza a los pasajeros un viaje cómodo, tanto si se sientan en los asientos delanteros como en los traseros. Los pasajeros de las plazas delanteras pueden disfrutar de 1072 mm de espacio para las piernas, mientras que los de las plazas traseras tienen 882 mm. El Bayon presume de una excelente eficiencia de combustible y unas emisiones de CO2 muy competitivas gracias a una familia actualizada de motores capa. El bloque TGDI es un motor turboalimentado de tamaño reducido e inyección directa que consigue una eficiencia óptima. También cuenta con la exclusiva tecnología de duración de válvula continuamente variable de Hyundai que regula la duración de la apertura y el cierre de las válvulas en función de las condiciones de conducción. Esto optimiza el rendimiento del motor a la vez que mejora la eficiencia de combustible, lo que permite reducir las emisiones y ahorrar carburante. El Bayon también está disponible con tecnología de hibridación ligera de 48 voltios. El sistema se compone de una batería de 48 voltios, un sistema generador y motor de arranque y un convertidor LDC. El sistema recupera energía cinética de las frenadas y la almacena en el sistema de baterías de 48 voltios, desde donde se puede utilizar para estabilizar la alimentación a bordo de 12 voltios y de esta manera ahorrar combustible.
En la parte superior de la gama se encuentra el motor 1.0 TGDI con 100 o 120 caballos y tecnología de 48 voltios. Se puede asociar a la transmisión manual inteligente de 6 velocidades o a una transmisión de doble embrague de 7 marchas. La versión de 100 caballos del motor 1.0 TGDI también está disponible sin tecnología de 48 voltios y asociada a una transmisión manual de 6 velocidades. El motor 1.0 TGDI, con y sin 48 voltios, también incorpora tres modos de conducción para optimizar su respuesta y las prestaciones de la dirección en función de las condiciones de conducción. Estos modos son Eco, Normal y Sport. También está disponible un motor 1.2 MPI de 84 caballos asociado a una caja de cambios manual de 5 velocidades.